Sí, mira, se decidió por parte del Cabildo hacer un descuento del 100% de los recargos del predial, el cual estará aplicándose este descuento hasta el día último de julio. Es importante decirle a la ciudadanía que solamente se han pagado el 44% de todo el predial de Ciudad Victoria. Es importante que estemos todos en la misma dinámica, aportando y respondiendo con nuestros obligaciones y derechos también, ¿verdad? Por supuesto. Entonces los invitamos a la población. Estarán con cajas abiertas en Comapa Matriz, en Comapa Tamatán, Comapa 16 Michoacán, oficina fiscal y cuatro cajas aquí en la presidencia municipal. Los fines de semana se aperturarán cajas especiales en todos los centros comerciales. Y bueno, seguir invitando a la población que ese 44% del pago del predial que tenemos en Ciudad Victoria lo elevemos. Ojalá tuviéramos todo el 100% de nuestra gente pagando y correspondiendo con el predial. ¿Cuánto representa en pesos? 4.5 millones de pesos lo que se ha pagado hasta ahorita. Sería alrededor de otros 6 millones de pesos. Perdón, otros 45.6 millones de pesos. Sería otros 55 millones de pesos aproximadamente. ¿Y ese beneficio estaría destinado? Bueno, tenemos prioridades en la ciudad. Hemos estado sobre el tema del agua, sobre cosas, por ejemplo, que no se habían proyectado, pero que el municipio está apoyando a la Comapa, como destinar todo el recurso FAIS al tema del agua, en fin, cuestiones donde hay mucho que hacer.